La siguiente participación tenemos el tema efectos del campo magnético de baja frecuencia en la consolidación de un hueso fracturado. Los ponentes son Soledad Carreto García, Enrique Escamilla Acevedo y Fernanda Zúñiga Álvarez. Les recuerdo a los ponentes que contarán con 15 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas y respuestas, dando un total de 20 minutos. Y a los participantes se les invita a formular sus preguntas vía chat a través de Zoom y Facebook. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, nuestro trabajo es el trabajo de ID37, es efectos del campo magnético de baja frecuencia, o CMLF abreviado, en la consolidación de un hueso fracturado. Los ponentes pues son la maestra Soledad Carreto García, mi compañera Fernanda Zúñiga Álvarez y yo, Enrique Escamilla Acevedo. Siguiente, por favor. Sí, me escucho bien, ¿verdad? Sí, fuerte y claro. Sí. Okay. Bueno, primero que nada tenemos que responder qué es el campo magnético de baja frecuencia. Y bueno, este se trata de un tipo de magnetoterapia que conduce o lo que hace es conducir la energía eléctrica que es inducida por el mismo campo a la profundidad de los tejidos de nuestro cuerpo sin necesidad de utilizar electrodos. Esto pues ayuda demasiado porque presenta una mayor y una mejor uniformidad del campo de acción, ya que el cuerpo pues es muy permeable respecto a la conducción de electricidad. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo funciona el campo magnético? Como ya, bueno, como les acabo de comentar, producen energía eléctrica, la cual se induce hasta la profundidad de los tejidos. Estas corrientes eléctricas circulan en las células que se encuentran en pues, prácticamente todo nuestro cuerpo. Y, bueno, al combinarse ambas energías, que es la que produce el campo magnético y la que nuestras células producen por sí mismas, las células biológicas aceleran su proceso porque se produce una excitación en los átomos y también, bueno, en los electrones y en los protones, y eso hace que se acelere el proceso de todas las células y pues también sus funciones como tal. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios del campo magnético de baja frecuencia? De entrada, pues su aplicación es realmente buena porque ayuda a tratar tanto problemas muy agudos como problemas que son crónicos, que son demasiado graves. Esa terapia al aplicarse, pues la mayoría de los pacientes la aceptan y es una técnica que casi no tiene contraindicaciones y al contrario tiene muchos beneficios. Es una técnica muy sencilla de aplicar, representa un muy, muy bajo costo económico y pues es muy aceptable para los pacientes. Y pues como tal, esta se utiliza más en el ámbito de la fisioterapia y es pues son campos pulsados magnéticos de baja frecuencia, nada más. Siguiente, por favor. Esta terapia, como les comento, se utiliza tanto para tratar patologías agudas como patologías crónicas. Se aplica o lo aplicamos en el laboratorio de dinámica no lineal de series de tiempo electrofisiológicas que se encuentra en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en campo 1. Y bueno, ahí podemos ver la imagen de un campo magnético. Como ven, es un aparato realmente sencillo. Sin embargo, bueno, por ejemplo, ese está diseñado especialmente para las extremidades inferiores del cuerpo humano. Produce energía eléctrica de muy, muy baja intensidad y es un aparato que se encuentra patentado y pues gracias a la UNAM. Siguiente, por favor. Ahora sí entramos en materia de lo que es la presentación como tal. El objetivo o el problema que nos planteamos en esta ocasión era consolidar el hueso fémur, que sufrió una fractura en la cual quedó multifragmentado, aplicando el campo magnético de baja frecuencia. El paciente necesitaba ser sometido a una intervención quirúrgica para que se volviera a articular su hueso fémur con el hueso coxal. Y
Pues ahora sí entramos a darle la descripción como tal. Si me puede poner la siguiente, de favor. Bueno, el paciente sufrió un accidente automovilístico y esto realmente derivó en una fractura multifragmentada del hueso fémur de la pierna derecha, además de la separación del hueso fémur con el hueso coxal. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar una radiografía que se obtuvo gracias al médico que trató al paciente. Podemos observar el hueso fémur, que se encuentra realmente en muy, muy mal estado. Está muy, muy multifragmentado y en la parte de arriba se observan grietas, que se refiere a una fractura transtrocantérica y a una fractura capital. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que el paciente tuvo su accidente, fue atendido por el seguro médico y fue valorado por un médico ortopedista, que a su vez le realizó el procedimiento correspondiente y enyesó al paciente. Según la valoración del médico, el desarrollo de este problema tendría, o para lograr de nuevo su consolidación, tendría que tardar aproximadamente 6 meses. Sin embargo, bueno, si me puede poner la siguiente, por favor. Aquí se observa el procedimiento que le realizaron poniéndole los clavos y la barra metálica como soporte. Sin embargo, aún siguen las fracturas. Y bueno, la siguiente, por favor. Cuando pasaron los 6 meses, realmente solo la fractura transtrocantérica y la fractura capital que se encuentran en la parte superior del fémur eran las que se habían consolidado. Sin embargo, la fractura principal, que es la del fémur, que se partió en muchos pedazos, realmente no presentaba ninguna mejoría. De hecho, seguía totalmente separado. Siguiente, por favor. Bueno, pues el paciente realmente pues estaba preocupado porque después de los 6 meses que se supone que tardaría su recuperación, no había conseguido nada. Entonces, se le diagnosticó con un problema de pseudoartrosis, lo cual hace que las fracturas que llega a tener el cuerpo no se recuperen en el tiempo estimado. Entonces, pues al pasar los seis meses realmente no había obtenido ninguna mejoría. Entonces fue así como decidió platicar con amigos, con conocidos y demás, y fue como se enteró del laboratorio de dinámica no lineal. Por favor. La que sigue, por favor. Bueno, cabe destacar que en el laboratorio de dinámica no lineal damos esta terapia de manera gratuita porque es un servicio que ofrece la UNAM y es para mejorar la sociedad. Entonces, gente puede asistir con cualquier tipo de problemas y realmente pues, los podemos tratar. Entonces, este paciente, una vez que se encontraba en el laboratorio, fue valorado por el personal y pues ellos determinaron que un tratamiento adecuado para él específicamente era aplicarle el campo magnético de baja frecuencia 30 minutos 3 veces a la semana. Y bueno, este procedimiento fue así 3 veces a la semana. Y duró exactamente 6 meses. Bueno, fueron 64 sesiones en total. Siguiente, por favor. En este caso, desde el primer momento que se le aplicó el campo magnético al paciente, él sintió una mejoría porque sintió una disminución del dolor que sentía en la pierna. Y bueno, ese tratamiento, el campo magnético, se trata de una terapia complementaria al tratamiento que pueda brindar algún médico especialista. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, realmente el efecto que tuvo el campo magnético en esta consolidación es que aceleró el proceso de las células para volver a regenerar el hueso fracturado.
Ya después de los 6 meses que el paciente realmente ya presentó la mejoría, su hueso ya estaba totalmente consolidado, finalmente logró ser sometido a la... Finalmente logró ser sometido a la intervención quirúrgica, y en la cual se logró articular el hueso fémur con el hueso coxal. Y bueno, ya eso pasó, después obtuvo un tiempo de recuperación estimado por el médico, y el cual pues le sirvió bastante bien. Y en controles posteriores que el laboratorio de dinámica no lineal realizó, se controló, pues vimos que realmente el tratamiento había funcionado. Siguiente, por favor. Aquí le muestro la fractura, o bueno, ya el hueso fémur ya consolidado con el hueso, bueno, articulado también con el hueso coxal. Y si lo pueden ver, ya no se ve la fractura. Es una fractura que se curó totalmente. Quedó como un tipo de callo, por así decirlo, en la parte externa del fémur. Pero eso realmente es por el desarrollo que tuvo los huesos respecto a cómo se le aplicó el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, esta sí la voy a leer porque realmente es bastante estimado. En las fracturas, la acción del campo magnético de baja frecuencia ejerce efectos piezoeléctricos al hueso y el colágeno, sometiendo los cristales a tracción mecánica, induciendo la producción de nuevo tejido óseo, no importando el grado de la fractura o el hueso dañado. Además, en los efectos metabólicos tróficos estimulantes, se acelera la función de las mitocondrias e incrementa la mitosis celular, coadyuvando en la restauración celular. Y bueno, si puede pasar a la siguiente, por favor. Nada más, bueno, es agradecerles a ustedes por la atención que me brindaron y también agradecer al Laboratorio de Dinámica No Lineal de Series de Tiempo Electrofisiológicas por haberme permitido difundir este caso, que realmente fue un caso bastante difícil para ellos de tratar. Y pues también para comentarles que este realmente no es el caso más difícil que se ha tratado. Con esta terapia podemos tratar demasiados casos que van desde el simple dolor de cabeza, dolor de huesos, de articulaciones, hasta un pie diabético o ayudar al control del tratamiento en cuanto al cáncer o a la diabetes. Y pues ya eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Enrique. Agradecemos tu presentación. Bueno, te vamos a cuestionar un poquito. Tenemos algunas preguntas. Claro que sí. En este caso nos preguntan algo de manera técnica. ¿Cuál es el rango que tú consideras de baja frecuencia y qué frecuencias tú utilizas en tu dispositivo? Bueno, los dispositivos ya están programados. Desde que salen ya están hechos a una baja frecuencia y se encuentran entre los 0.2, 0.4 Gauss. O sea, realmente una muy, muy baja frecuencia. Porque realmente el campo magnético de la Tierra se encuentra de 0.4 a 0.6. Entonces el campo que nosotros producimos es mucho menor y pues también el de las máquinas es de esa manera, de 0.2 a 0.4. Ok, muchas gracias. Bueno, comentas que son dispositivos que ya salen, pero comentabas que tienes tú un prototipo que está patentado. ¿También manejas esas frecuencias, esa baja frecuencia? Ese es el dispositivo del que le estoy hablando. La frecuencia que se maneja es esa. Son los dispositivos que están patentados, son los con los que tratamos nosotros. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, sí, claro, ¿qué edad tenía el paciente? Y creo que va referida también a ver qué tan ergonómico es el dispositivo para ver entre qué edades se puede atender a pacientes que sufran de estas lesiones. Bueno, edades... No hay algún límite, no hay ninguna restricción. Puede ser desde un año hasta 120, no importa. El paciente en ese entonces tenía 38 años, que realmente, aunque sigue siendo una edad joven, pues el paciente ya, bueno,
ya llegar a ciertas edades, pues los huesos ya no tienen como la misma capacidad de regeneración. Y realmente, pues el tratamiento estamos seguros de que ayudó, porque el tiempo estimado después de que se le diagnosticó la pseudoartrosis era un año más y se redujo a otros 6 meses. Perfecto. Y bueno, aunado a esta pregunta tenemos otra. ¿Quién es el que aplica el tratamiento? ¿Son ustedes ahí en campo uno o es el médico tratante? Somos nosotros. Realmente esto, aparte del área de las ciencias y de la medicina, va mucho de la mano del área de la física. Entonces, también realmente la persona que está ahí es la doctora Soledad Carreto, a su vez estoy yo, y somos los que tratamos los que damos estas terapias. Perfecto. Bueno, como último, nada más, coméntanos qué requisitos puede alguien que tenga algún problema de este tipo acercarse con ustedes para ser tratado con el campo magnético. Realmente no hay un requisito que nosotros pidamos, solo lo que sí pedimos como tal sería pues que tengamos como cierta conciencia, ¿no? Porque realmente nos queremos tratar nosotros, pero por ejemplo seguimos, o no sé, puede seguir la persona tomando, puede seguir haciendo cosas que de cierta manera afectan su proceso de recuperación. Entonces, realmente no hay un requisito que nosotros pidamos, solamente que tengan la conciencia para poder ser tratados, ¿no? Que estén conscientes de que es un tratamiento que de verdad funciona porque está comprobado mediante series de tiempo electrofisiológicas, pero es un proceso lento. Aparte de que es un proceso que va de la mano con el tratamiento indicado por algún médico profesional. Perfecto, Enrique. Pues agradecemos tu participación en el Sexto Congreso Nacional de Tecnología y vamos a dar continuidad con el programa. Muchas gracias. Claro que sí. Nada más si me permite tantito hacerles la invitación, si es que alguno de ustedes o de algún familiar tiene algún problema de este estilo o de cualquier otro, les digo, va desde un simple dolor de cabeza o dolor de cuerpo hasta poder tratar o ayudar como tratamiento en la diabetes o el cáncer. Los invitamos a que si es necesario, si sienten que o si nos llegan a tener la confianza, que de verdad yo se los recomiendo mucho. Asistan con nosotros. De verdad que los vamos a ayudar y ahí en Campo 1 no tiene costo alguno. Muchas Y gracias ya por la eso sería todo invitación. por mi parte. Gracias. Gracias, hasta luego.